cuando han venido a ofrecer en una asamblea general en nuestra comunidad los ingenieros que diciendo que vamos a hacer jochas, la gente ha rechazado, no ha querido. No creía, ¿no? La gente mismo no creía. Pensaban que era una ONG que nos iba a quitar el agua. Eso es lo que pensaba la gente. Nos va a quitar el agua, ellos nos van a vender. Cada vez, como nosotros sabemos, día a día va cambiando el clima. Antes, por ejemplo, nosotros nos sentíamos trabajando en el sol. Ahora ya calienta el sol. Entonces vaya disminuyendo el agua y en el recorrido del agua también hay tragaderos. Entonces eso se lo comieron, ¿no? El agua. Entonces acá ya a la comunidad o al sector, como se puede decir, llegaba en poca cantidad el agua. Cuando no teníamos agua, los pucriales empezaron a secarse. Las lagunas han disminuido mucha agua y por eso recién la gente se dio cuenta y de vuelta solicitaron para que no los hagan jochas, han hecho gestiones y recién la oficina nos ha apoyado. Hemos hecho jochas, después hemos cercado, después hemos hecho reforestación de geuña, hemos plantado ichu, hemos recibido capacitaciones. Ahora es una intangible y no entra ya animales, está más cuidado nuestras aguas y así vamos a seguir trabajando. Los beneficios que hemos tenido acá en la comunidad, antes que hemos sembrado en poquitas extensiones y ahora sembramos en más grandes porque tenemos más agua y para llevar al mercado nuestros productos, hortalizas y toda clase de verdura. Y agua ahora no nos falta en la casa, tenemos para lavar, para cocinar, para todo tenemos agua suficiente en nuestras casas también. Y gracias también a las capacitaciones, porque mucho hemos aprendido con las capacitaciones y ahora hemos aprendido a valorar nuestras aguas y hemos mejorado nuestra calidad de vida. Ahora ya, antes había mucha enfermedad, ahora ya no hay también enfermedades porque tenemos agua suficiente. Ahora que tenemos agua, trabajamos, ¿no? Antes no teníamos agua, no podíamos trabajar en cantidad, sino era problema contigo o me hiciste ese cargo. Ahora no, cada uno trabaja cantidad y ya pues un poquito mejor ahí. Y ahora estamos ya no peleamos de agua porque antes peleábamos solo del agua. La lucha era solo del agua. Es bueno, nos incluyen a las mujeres en el trabajo y eso es lo que queremos. Ha habido bastantes mujeres líderes de la comunidad, ¿no? Como también ha sido la señora Angélica Monzón, líder del sector, que ha hecho muchos proyectos, ha trabajado bastante de la mano con Merece. Yo he sido copresidenta del Comité Regantes, he gestionado para poder trabajar, 4 años he trabajado, y gracias también a las instituciones que me han apoyado, ahora tenemos ya, con todo eso, ya tenemos suficiente agua en la comunidad para poder trabajar. Bastante se ha fortalecido porque hemos tenido varias capacitaciones, entonces nos han fortalecido bastante en ese campo del liderazgo de la mujer. Nuestra relación con la ciudad de Abancay y con la comunidad, nosotros trabajamos en Aini, o sea, nos ayudamos mutuamente, ellos económicamente y nosotros con nuestras faenas. Y cosas así, en el pueblo no les falta agua, también en la comunidad tenemos suficiente agua. Nosotros pediríamos que nos siga apoyando, ¿no? Para estar haciendo esas cochas o represas para almacenar más agua, ¿no? Y que nos alcance, que sea suficiente para nosotros. Necesitamos más capacitaciones para que la gente conozca de Merece. Asimismo, necesitamos proyectos productivos para la comunidad.